Muy buenas tardes, amigos de Betovisión. Estamos en vivo desde el Ejido Irapuato para llevarles un partido más de la Liga Premier del Valle de Mexicali. Ahora desde el Ejido Irapuato, el partido entre los equipos del Ejido Irapuato contra el Jalisco. Un partido que pinta bastante interesante. El equipo del Irapuato peleando ahí en la punta alta, mantenerse en esa posición para posiblemente enfrentarse en la liguilla contra un octavo, séptimo lugar, que en teoría sería un rival más sencillo, ¿no? Un saludo al Mosca McFly que anda aquí, que pasó a saludarnos en el palco de la transmisión, que dice que ahora va a meter. Bueno, va a meter, ¿no? No dijo cuántos, pero no lo quiere decir, ¿no? Ahí para no quemarlo y no salarlo. Ahí pueden ver en su pantalla el equipo del Jalisco vestido de color azul y el equipo del Irapuato con este bonito uniforme guinda con vivos en negro. Recordar que este equipo de Irapuato quedó subcampeón, si no me equivoco, en el torneo de Copa, ¿no? Contra el Nuevo León. Un partido que terminó por definir en la tanda de penales. Y desde ese partido, pues, tenemos bastante, ¿no? Que no visitamos este bonito ejido. Y finalmente hemos vuelto, ¿no? Después de unos mesecitos. El día de hoy me va a estar acompañando mi compañero Néstor el Benji Magaña, que se nos hizo, ¿no? Que viniera a transmitir después de mucho tiempo. Para mí, ¿no? Yo tenía bastante sin compartir los micrófonos con él. Creo que desde el Rey de Reyes, si no me equivoco. Ya por ahí anduvo con Beto Ríos en Tijuana, transmitiendo el estatal de Baja California. Pues me va a estar ayudando ahí con la cámara, comentarios y demás, ¿no? Ahí sí me pueden comentar cómo se escucha, cómo se ve la imagen. Se oye bien, ¿eh? A pesar de ser el micrófono de la computadora, se escucha bien. Por ahí Alberto Ríos dijo, ahí está el micrófono. No sé a qué se refirió con el ahí está, ¿no? Porque lo busqué por todos lados y no salió. Ahí Alberto Ríos. Cualquier reclamación ahí con el patrón, ¿no? Alberto Ríos, que nos mandó a la guerra y sin armas, ¿no? Pero como buenos guerreros, pues aquí andamos. Eso sí, con una sombrita bien pintorra, porque sin la sombra nos estuviéramos cociendo, ¿eh? Está haciendo bastante, bastante calor, alrededor de unos 30 grados, que para nosotros es poco, pero ahorita que apenas estamos acostumbrándonos, ¿no? Al frío, ya de repente que nos pongas estos climas tan hostiles, pues pega, ¿no? Pega aunque estés acostumbrado. Por ahí el equipo del Jalisco, en el centro de su medio campo, platicando, ¿no? Detallando los últimos detalles, válgame la redundancia, y el equipo del Irapuato ya listo con su formación. En unos momentos más también le daremos las alineaciones de ambos equipos y vamos a ir preparando todo, ¿no? Aquí el cronómetro para cuando inicie el partido del árbitro central. No me suena el árbitro, ¿eh? Pensaba que era Coria, pero ya de frente no. Navarro es el árbitro central. Cuando inicia, arranca el partido, activamos el cronómetro y empieza tocando el equipo del Jalisco. Ahí de repente va a salir alguna pantalla azul ahí en medio de sus pantallas, pero es por la cámara, ¿no? Esta no es la con la que transmitimos habitualmente, la que usamos habitualmente la tiene Alberto Ríos, ¿no? En Mexicali, viene el Jalisco, parece que puede ser la primera de peligro. Excelente el arquero, uy, anda agarrando gallinas el arquero. Es un jugador, ¿no? Que lo terminaron por habilitar ahí de arquero. Parece que no llegó el arquero, va a llegar tarde, ¿no? Al partido. Y pues lo tuvieron que aventar al ruedo. Viene este número 8, parece que puede disparar, saca el disparo, ¿no? Manda al centro de su compañero. Cubre muy bien este quien era el Cachora. Y le dificultó el disparo y saca un disparo garrafal, ¿no? Que se termina por ir hasta la banda derecha. Viene el pájaro Barrón ahí en el centro del campo, que el día de hoy va a salir con un contención, una cachora, este de la primera fuerza C que juega con Mentado, si no me equivoco, Mentado Samet, en la primera C. Viene el Carnilla, se le alargaba el control, le quedaba el pájaro Barrón, abre con el mono de alambre, ya se le suma por derecha el lateral, puede mandar el centro, recorta muy bien la defensiva, se equivoca, viene el Mosca McFly, puede hacer el disparo.
Excelente, ahí el defensa central cubriendo la bola y dejándole el esférico ahí a su arquero, que echó el grito y se quedó con ella de buena manera. ¿Qué dijeron de la...? Ya, déjalo ver. Cuando viene el Irapuato allá desde el lateral de la derecha con Torres, puede tocar con el pájaro Barrón, que se bota de buena manera, puede tocar, no, se equivoca. Quería hacerle un globito, ¿no?, al jugador del Jalisco, pero se terminó por comprometer ahí el pase, viene el trazo largo, se termina entechando ahí al contención. Excelente ahí, Torres, de nueva cuenta. Una disculpa si de repente me equivoco con los nombres, pero pues, lo que hay, ¿no? Ahorita no tengo las alineaciones. Bueno, ya las tengo, me disculpa. Hizo llegar mi compañero Benji rápidamente, ¿no? Ahí preguntando las alineaciones. Vamos a dar la alineación de... Primero el Irapuato, ¿no? Salen con el C, con el arco. En la defensa central con Toñito. Por derecha con Juanra. Y por izquierda con el Cachora. Adelantito de ellos va a estar Abraham. Por izquierda el Mono Alambre. En el centro Fideo. Y por derecha el Jerry, ¿no? Adelantito ahí como un medio central, sale Pájaro Barrón, y arriba los habituales, ¿no?, de este cuadro guinda, el Carnillas y el Mosca McFly, la dupla que le dio bastante, bastante frutos y rendimiento en el torneo de Copa, ¿no?, hace unos meses. Viene Juanra con el Pájaro Barrón, parecía que le quedaba largo el control, se equivoca el Pájaro Barrón, viene el robo defensivo por parte del Jalisco. Por izquierda, puede echar el centro, ya lo esperan, tres al área, tarda demasiado y le va a tener que poner calma ahí este jugador por izquierda. Lo bueno que apuntaste los números del Jalisco, ¿eh? Gracias. Porque pues con los puros nombres no se hace, ¿no? No efectivo. Y pues me complace presentar a mi compañero Néstor, el Benji Magaña, que va a estar aquí desde los controles. Cámara y comentarios, el buen Benji. ¿Dónde tenemos el micrófono? Acá. Julio, ¿está muy lejos o no voy a escuchar? Yo creo que sí. Mejor que no. Mejor que no, porque hoy ando... Ajetreado. Ando ajetreado, ando cansado, ya me enojé, ya me calenté, ya agarré esta cosa. Ahora sí. Saludos, amigos de la televisión. Estamos desde... El Irapuato. El Irapuato, no sé si es el de nosotros el que está sonando. Pero bueno, saludo para todos. Un buen partidito nos espera. Sí, cuando viene tocando aquí el Cachora por izquierda con el Lobito, este número 5, no tenemos el nombre, pero es el Lobito, ¿no? Ahí dice en su camisa, y así es como lo vamos a mencionar. Viene este, el Chapo, no, es el Parna, sí, Parna. El Parna abría el balón por izquierda, parecía larga, pero alcanza a recuperar el Flicho echa el centro, se le estrella en la defensiva, y el arquero anda... titubeante, ¿no? Por ahí el defensivo le dejaba la bola para que la agarrara él. Y ni uno ni otro, ¿no? Por ahí se complicaban, pero va a ser una falta, ¿no? Lo que termina pitando el árbitro central. De nombre dijiste, bueno, de apellido Navarro, ¿no? Del colegio Nueva Era. De Mexicali. Si pueden conectarlo, mejor. No importa cuánto tarde, no. Okay. Ahí están las mías. No, ya, por eso. Andamos batallando un poquito con la electricidad. Lo tenemos con el Black Demon, pero pues mejor tenerlo a corriente alterna, ¿no? Directo ya, para no estar encendiendo el carro y no quedarnos sin batería, ¿no? Y luego quedarnos varados a medio camino. Viene el Parna, puede tocar en corto, abre por derecha con este número 22. Con el Beto, puede echar el centro, retrasa la bola de nueva cuenta con el Parna. Ahora viene el Chapo. No cuenta con el Parna, van a manejar la pelotita, ¿no? Vamos a ver qué trae el equipo del Irapuato, un poquito el Irapuato echándose atrás, ¿no? Esperando errores defensivos de ellos y acabarlos en los contragolpes, ahí con la velocidad del Carnes, del Mosca y del Pájaro Barrón. Bueno, y ni qué decir del Monaldinho, ¿no? Que este jugador que me encanta verlo jugar, cada que lo veo, pues disfruto de su fútbol. Tiene la barrida excepcional, va a ser saque de esquina. ¿Quién era el que se barría? Juanra, era el que enviaba el balón a saque de esquina.
Una disculpa ahí, de repente escucha más, se mueve algo, pero pues está difícil, ¿no? Me mandé el equipo con el que no estoy habituado a trabajar, Beto, pues aquí andamos rifándonosla en el centro, ¿eh? Corta de excelente manera este número 7, toca con el pájaro Barrón, hace todo el cambio de juego acá con su compañero. ¡Ale, ale! Tiene el lobito por izquierda, puede comer metros. Vamos a ver a quién toca, ya le pedía su contención atrás. Tarda demasiado, se la estrella al lateral por derecha, Ramón. No, Ramos, era el que mandaba el balón a saque de banda. Pero es el árbitro que no, que es de aquí, va para allá. Balón para el equipo del Jalisco. Va a venir Beto a cobrar el saque de manos. Tiene Beto, toca con este número 19 de nombre, el Chegas. Ahí ante la marca de Lobito. Lobito que es un jugador bastante rápido, ¿eh? Recuerdo haberlo visto jugar en la final de la Copa. Y ahora sea el día de hoy disputando este partido contra el Jalisco. Por ahí si nos pueden hacer llegar el dato de cómo va la tabla. En qué posición está cada uno de los equipos, ¿no? Para mencionarlo y que la gente sepa qué es lo que se está disputando, ¿no? El día de hoy, además de los 3 puntos, un partido bastante, bastante interesante. Viene el disparo del Jalisco, excelente la defensiva. Viene de nueva cuenta intentando filtrar la bola y fuera de lugar. Lo termina pillando fuera de lugar el árbitro central. Vamos a leer los comentarios. A ver dónde está el micrófono, lo voy a subir un tantito más. Ahí le subí, pero van a escuchar hasta los grillos, ¿no? Que andan aquí al lado. Una disculpa. Viene Abraham, voy a abrir con izquierda, con el Cachora. Díaz. Vamos a ver qué hace, manda el trazo largo ahí en la central con este número 7, Fideo, pájaro Barrón, puede abrir por derecha, allá va el Carnilla, puede disparar de pierna de izquierda, Carnilla dispara, se la pierde el Carnilla, una clara para el equipo del Irapuato, la primera para ellos a los 9 minutos de este primer tiempo, parecía el primer gol del Irapuato, raro, ¿no? En el Carnilla, normalmente te la suele anotar, ¿no? Ahí dentro del arco. Ese recorte típico, ¿no? Hace su pierna izquierda, la más hábil, saca el disparo, pero salió demasiado desviado. Viene el mono alambre por derecha con el pájaro Barrón, vamos a ver qué puede hacer, va a regresarle a la pared. Viene Monaldinho con el Carnilla, aparecía una planchita, pero el árbitro dice que no. ¿Qué va a hacer? Falta, al revés. Le marcó la falta al Carnes en vez de al defensor, me parecía al revés. Pero pues él está más cerca, ¿no? Por ahí. Y pues, él es el juez, ¿no? Yo no estoy pitando. Viene trazo largo. Parecía falta un caballazo, sí. Bien marcado. Ahí le deja un caballazo, ¿no? A este número 17, que es el Toñito. Creo que era Toñito el que le cometían la falta. Bien sancionada ahí por el árbitro central. Ahí ya la subí un poquito, a ver si me pueden comentar si se escucha más fuerte. No puedo, Beto. Ando en cámara, ando en todo. Ahí por ahí Benji me anda consiguiendo luz, electricidad para no tener tu coche encendido, ¿no? Para no batallarle. Viene Toñito para despejar, ya miró por izquierda, por derecha, perdón, a Juanra. Viene el trazo largo ahí intentando buscar al flaco. Viene Fideo, perdón, ya le cambié de apodo. Viene Juanra por derecha, vamos a ver qué hace, manda el trazo largo allá para el mono alambre que la baja con una calidad impresionante, ¿eh? Como si tuviera pegamento en el botín, la bajó y le terminaron por cometer una falta. Allá el jugador número 5, Rivera, era quien le terminó por dejar la patadita al mono de alambre. Y pues va a venir el mismo mono de alambre, ¿no? A cobrar el tiro libre, pierna zurda. Por ahí si lo busca el primer palo, una peinada y el arquero se va a quedar bailando. Viene el mono de alambre, así lo busca, primer palo.
intentaba que el mosca la peinara, pero terminó por cortar muy bien ahí el defensa. Ah, el disparo, excelente el arquero, rechaza el disparo de, ¿quién era? El mono, creo que era el que disparaba. Y el arquero muy bien recostándose hacia su lado izquierdo y mandando el balón hacia afuera de su arco. Viene el mono, intentando tocar ahí con el mosca McFly. Viene el mono de nueva cuenta, puede echar centro de pierna zurda, retrasa la bola. Una diagonal retrasada, intentando llegar ahí con el flaco, pero viene el contragolpe de Jalisco por izquierda. Manda el trazo largo hasta el Chicles. Viene el Chicles mano a mano contra... ¿Quién era? Toñito, y Toñito inteligentemente manda el balón a saque de banda para que se reestructure, ¿no? Su equipo, bajen y pues no los agarren más parados. Saque de banda por la banda de la izquierda. Va a venir el Flicho a echar el saque de manos. Viene Flicho, va a ir hasta el área. Tiene, al parecer tiene buen saque de manos. Bastante fuerza ahí en los brazos para echarlo hasta el área, ¿no? Porque sus compañeros lo esperaban dentro de ella. Viene el Mosca, bajaba la bola, se equivoca en el control. Viene el Jalisco con el Beto. Viene el Pájaro Barrón, le dejan corto al Mosca. Viene este Abraham, Toñito para el Mosca, por izquierda. Viene Cachora, parecía que le podían robar la bola. Y viene, por izquierda, viene el Lobito. Vamos a ver qué hace, puede echar el centro o hacer todo el cambio de juego. Toca con el Carnilla, que se botaba de buena forma. Ahora viene con el Mosca, puede abrir aún más con el mono de alambre. Ya le llega, manda el centro, parecía mano, es lo que reclama el conjunto de Guinda. Y por ahí, pues, yo le hubiera marcado, dudable, dudosa la jugada. Si la marcaba, bien. Si no, pues también, ¿no? Por ahí un poco dudosa. Me tapó un jugador y no pude apreciar la jugada como yo hubiera querido, ¿no? Para darles una mejor opinión. Viene el mono de alambre, puede echar al centro, no lo va a echar a la pierna derecha porque la derecha ni para subirse al camión. Viene el mono de alambre, echa el centro, excelente el corte defensivo del papi número 6. Y viene el contragolpe, viene el Parna, abre por derecha con el Beto. Ahora para el Pollo, de nueva cuenta ahí para el Chapo, que se bota de buena forma. Y viene el trazo largo para el Beto. Viene el Beto por derecha. Vamos a ver qué hace. Tiene que echarle de primera. La echa. Excelente el Toñito. Poniéndole calma, matando la bola. Y va, sale en corto ahí con el Cachora. Ahora para el Lobito. El Pájaro Barrón. Puede ponerle calma. Recortar la bola. Ya. Toñito. Viene Cachora. Se equivoca. Mano. Mano. Le marca ahí el árbitro central. El Cachora metiéndose en complicaciones, por ahí no le marcan la mano y se armaba una de peligro para Jalisco, los agarraban prácticamente en la salida, ¿no? Por ahí el Cachora corrió con fortuna, que le marcaban la falta. Sale rápido Abraham, pone el Lobito, va a hacer el cambio de juego, vamos a ver qué hace, toca con el Fideo, va a abrir con el Mono, manda el trazo largo para el Carnilla, viene el Lobito, saca el disparo, por arriba el Lobito. Por ahí dudo un poco, ¿no? Sin echar el centro, buscar el disparo. Terminó por levantarle la bola al arquero y salió apenas desviado por arriba del travesaño. Y va a venir el Jalisco para salir en corto. Vienen por derecha con el Pollo. Va a abrir con el Beto, ¿no? Manda el trazo largo para el Chicles. Viene el Chicles. Le caen a la marca dos jugadores. Hasta tres, ¿no? Eran lo que le caía a este jugador de Chicles. La terminan por robar y viene el Pájaro Barrón con el mono alambre. Ahora viene Abraham, filtra la bola de buena forma para Carnilla, saca el disparo, poste, tubo metal. La más clara para el Carnilla hasta el momento, la termina pegando al poste, fuera de lugar, clarísimo. La terminan por pillar ahí en fuera de lugar al jugador del Jalisco. Excelente, cómo le filtra la bola Abraham al Carnilla. El Carnilla se gira rápidamente, saca el disparo de pierna zurda y la estrella en el palo derecho del arquero a los 16 minutos. El equipo del Irapuato ya con 2-3 llegadas muy claras y no ha podido concretarlo y sumarlo ahí en el marcador. Viene Abraham, no, era el Pájaro Barrón que tocaba con el Carnilla. Carnilla que se ha botado de muy buena forma, ya en varias jugadas.
Los defensas creen que le van a mandar un trazo largo. El Carreño se bota y recibe con mucho espacio, ¿no? Mucha tranquilidad. Y a sus jugadores, pues, es lo que les gusta, ¿no? Tener espacio, tranquilidad para poder hacer lo que quieran con el esférico. Viene el Pollo, va a hacer el todo el cambio de juego. Allá se equivoca, queda corto y corta muy bien el mono de alambre. Viene, ¿quién era? El Mosca. Lo confundo, no porque esté ciego, sino porque de repente lo miro aquí en la cámara, ¿no? Y no alcanzo a distinguir quién es el jugador. Viene Toñito para Abraham. En el centro del campo, puede abrir por izquierda con el Cachorro, ya se la pide. Se equivoca. Viene Beto para el Chicles. Viene el Chicles con Beto, la regresa a la pared. Demasiado largo. Y el Cachorro se la deja de cabeza para su arquero. Ya hubo cambio de arquero, ya ingresó el portero habitual, de nombre, si me pueden ayudar, el nombre del portero. ¿El nombre del portero? Marcos, el arquero del Irapuato. ¿Hace cuánto lo cambiaron, que ni me di cuenta? Para que vean cómo anda. Viene por izquierda, viene Rivera, vamos a ver qué hace, se equivoca. Ahora viene Juanra. En el Fideo, Pájaro Barrón, le regresa a la pared, hace una jugada interesante, viene centro del campo, viene Abraham, puede abrir aún más por izquierda, parecía corto, viene Lobito, toca con el Mosca, saca el disparo, excelente el arquero, aunque parecía que iba para afuera, pero ese recostó por si las dudas, ¿no? Por si ese balón iba hacia arco o no. Viene el despeje largo ahí para el Chegas, viene Chegas con el Chapo, abre por izquierda ahí con el Flicho, viene Flicho, vamos a ver qué hace, echa el centro ahí, corta muy bien ahí Toñito y viene contragolpe, no, uy, parece que dejaba la planchita este Lobito, le piden una tarjeta, yo la había sacado, por ahí llegó tarde, no le alcanza a pegar, pero la planchita la mostró, ¿no? Que es lo importante. Ahí sí me pueden comentar cómo se escucha, cómo se ve la imagen. Y pues para tratar de remendar, ¿no? Ahí la falla. Viene Rivera por izquierda, le cae la marca el Carnilla haciendo labor de sacrificio allá por la derecha. Vamos a ver qué hace, puede tocar con el Flicho. Así lo hace. Puede echar al centro de pierna zurda, van dos al área, va Chega y el Chicles. ¡Excelente el arquero! ¡Excelente Marcos! Rechazando de puños y le cae la bola ahí a... al Pájaro Barrón. Ahora para el Cachora, el del mentado Stamet de la primera fuerza C. Viene Cachora en corto con el Pájaro Barrón. ¿Pájaro Barrón con quién juega? Creo que juega en la primera fuerza B, ¿no? Ahí en San Luis. A lo mejor y me equivoco, es lo más probable. Viene Pájaro Barrón, toca con el Lobito, puede echar el centro de pierna derecha, viene el Lobito, puede sacar el disparo, se tarda demasiado, viene el mono de alambre, uy, queda largo el control. Le falta un poco de claridad, ¿no? Ahí en la zona alta del equipo del Irapuato, llegan, pero el último pase, ¿no? Es lo que no han podido hacer para poder anotar el primero, ¿no? Que le dé un poco de tranquilidad. Y un poco desesperado, ¿no? El Irapuato, que saben que están llegando, pero no han podido anotar ahí ese primer gol. Viene por izquierda, mandando el trazo largo, ya buscando al Chegas. Se equivoca el defensa, se equivoca Juanra. Viene Chegas, parece que puede disparar largo, se le amarra la bola. Parecía falta, sí, falta de Abraham. Ahí en el linderio del área grande, prácticamente como unos 3 metros, ¿no? Por ahí del área grande va a ser una falta. Que parece interesante. Ir para un pierna derecha, buscar el palo de la barrera. O el palo del arquero, ¿no? Por ahí que se equivoque. Y poder anotar el Jalisco. Vamos a mover un poquito la cámara aquí. Y pegarle un poquito de zoom. De repente va a salir la sombra en pantalla porque ni modo, ¿no? Nos tocó. Yo pensé que Alberto Ríos me iba a mandar la carpa que usamos la semana pasada en Mexicali. Pero no quiso. Yo creo, dijo, me la va a romper. Mejor le mando la otra, ¿no?
Viene Pájaro Barrón, ahora con el Mosca McFly, toca en cuarto con el Fideo. Puede hacer el cambio de juego por derecha. Ya viene Abraham con el Carnilla. Viene Carnilla, saca el disparo, Carnilla, excelente el arquero, el rebote. Le caía al Mosca, pero tenía una marca muy pegada, ¿no? Complicado controlar el balón. O sacar el disparo de primera ahí para el Mosca. Otra interesante ahí para el equipo del Irapuato. Viene Abraham. Le piden que abra por derecha ya con Juanra. Viene trazo largo, se equivoca de nueva cuenta. Un poquito dudoso, ¿no? Ahí el jugador Abraham. Que se ha equivocado en varios pases, ¿no? Más que nada en las salidas. Tenía solo a Abraham, a Juanra por derecha, le echaban el grito, pero él intentó hacer otra jugada. Viene trazo largo, que va a controlar de buena forma ahí Toñito. Lo sombrerea, hace jugar por derecha. Beto era el que sombrereaba, sale con tranquilidad, sale con calma. Viene Toñito para mandar el trazo largo, intentando buscar al Carnilla. Puede recortar el pierna zurda y sacar el disparo. Viene Carnilla, saca el disparo, Carnilla. ¡Bingo! ¡Gol del Carnilla! Excelente el trazo largo de Toñito para el Carnilla. El Carnilla recorta hacia su pierna izquierda, saca el disparo y anota en el primero. Finalmente, hasta el minuto 23, les costó 23 minutos, ¿no? Para poder romper el arco del Jalisco. Pero ya lo va ganando, que es lo más importante. Gran jugada ahí por parte del Irapuato. No sé si alcanzaste a ver la jugada, Benji. Sí, ¿no? Sí. ¿Algo que quieras comentar ahí de la jugada? No. No. Benji ya sudó lo que no sudó en la semana, ¿no? Aquí. No, de hecho. Ahí correteando. Sí, lo sudé porque anduvimos ahí en las finales de la Liga Premier. Entonces, he estado sudando demasiado. Todo lo que no sudé el 2020 no ando sudando ahorita. Ando atrasado. Cierto, ya volviste a la arbitreada, ¿no? Sí. Me hacía falta comer. Muy mal, padre, invicto. Ya estaba adelgazando. No estaba gustando lo que estaba viendo y dije, no, tengo que volver a subir de peso. Viene el Pájaro, toca de buena forma ahí con el Mosca. Abre por izquierda con el Cachora. Viene Díaz buscando allá al Carnilla. Corta muy bien este central de nombre. Ay, caray, se me cayó una pila. El Papi. ¿Qué me la van a mandar? Muchas gracias. Y ahora viene el Cachora. Puede tocar en corto. Parecía que era raso el pase. Viene Lobito. Se le planta mano a mano ahí contra el defensor. Le va a poner calma, retrasa la bola y vienen hasta por izquierda, de nueva cuenta con el Cachora. Intentando mantener la posición, ¿no? Ahí del esférico, Benji, que es muy importante, ¿no? En este tipo de juegos. Sí, muy importante, sobre todo cuando llevas el marcador arriba, 1-0. Importante empezar a darle movimiento a la pelota, no empezar a marcar tu ritmo de juego en el partido. No ser tan vertical si no es necesario. Es importante empezar. Uy, cuando viene el disparo del Fideo, excelente el arquero, queda el rebote. Viene el cabezazo del Carnilla, puede ponerle calma, retrasar la bola con el Pájaro Barrón. El Pájaro le echaba el grito, ¿no? Ahí al Carnilla para que le retrasara la bola y por ahí sacar un disparo más cómodo. Viene contragolpe, viene el Chegas. Parecía falta. Uy, dije parecía falta por hacerle el paro, ¿no? Ahí al árbitro, pero ¿qué opinan, Benji, de esa jugada? Sí, me parece que sí hay contacto, hay suficiente argumento para poder marcar la falta. Poquito, faltita, ¿no? Faltota, no existe, al final de cuentas hay contacto, lo termina considerando el árbitro, oportunidad para Jalisco. Sí, no ocupas romperle un hueso o sacarle sangre para marcarla, ¿no, Benji? Con un simple estanteo, pues ya es suficiente para sancionarla. Viene el tiro libre del Jalisco, fácil ahí para el arquero, se pierde una jugada más. El equipo del Jalisco no han podido sacar provecho, ¿no? De los balones parados, ni de los tiros libres, ni de los saques de esquina, ¿no? El equipo del Jalisco. Viene el Mosca, McFly, abre por izquierda aquí con el Lobito. Pues ya el centro, retrasa la bola. Ahora viene con el Pájaro Barrón, se larga el control. Y ahora viene este número 6, ¿el nombre? Era el 16, el Papi. Solo alcancé a ver el número del lado de la derecha y por eso dije que era el 6. Yo creo que es más fácil verlo así, Benji. ¿Sí? Sí, así, porque así lo he visto yo
ver la pantalla y mucho más fácil. Si quieres le subo el brillo, ¿eh? Por favor, que úsale. Y te la paso. Épale. La... Por favor, Julio. La cámara, ¿no? Tengo calor. Tengo calor y estás muy cerquita. A ver, vamos a subirle el brillo de la batería. Digo, de la pantalla. Ya está todo, Benji. No lo siento. No me digas eso, por favor. Cuando viene el Carnilla, uy, le quedaba larga la bola. Corta muy bien el defensor y manda el despeje largo que controla el Pájaro Barrón. Se equivoca. Viene el Chapo por derecha. Ahí está. Muy bien, ahí el Toñito mandando la bola. No, no alcanza a llegar ahí el Fideo para salvarle el esférico. Por ahí hazle un poquito para el lado para que no se le pose. ¡Para! Saque de banda ahora para Irapuato, ¿no? Ahora es al revés. Va a venir el Cachora. Cachora Díaz que está comentado en la tercera, ¿eh? En la primera fuerza C. No me da nada. Yo pensaba que se iba a ir con el Valle Sarón, ¿eh? Ahí con a seguir al profe Beto, pero raro, ¿eh? Que se haya quedado ahí con mentados Tamet. Y al final de cuentas hay que darle continuidad, y hay que darle la vuelta a otros, ¿no? Me parece que cada quien elegirá lo que mejor le convenga. Si se quedó en Tamet mentado, me parece que es una buena oportunidad para ver si ahora sí se puede lograr el título. Ese título que tan ansiado, ¿no? Para el equipo de Tamet. A lo mejor ya ahí metiéndole otro nombre, mentado Stamet, baja un poquito la presión, ¿no? La presión y la maldición del equipo. Por ahí el Valle de Sarón que se miraba un trabucón, pero creo que el equipo de Tigres, si no me equivoco, le alcanzó a sacar el partido, ¿eh? Por ahí mencionaban que eran 9, luego 10, que están incompletos, pero pues... Le ganó, ¿no? Un equipo... Bendita primera fuerza C. Bendita primera fuerza C. Le ganó un equipo que en teoría sí, era ganable, abajo, ¿no? De media tabla para abajo. El equipo de Tigres no es un equipo muy... que todo el mundo le pase por encima, pero sí me parecía no un equipo no tan competitivo, ¿no? Como para hacerle frente a un equipo como el Valle. Como el Tamet, mentado. No, era el Valle Sarón, ¿eh? Ah, Valle Sarón, perdón. Ahí píquenle en la pantalla, por favor. Ahí está. Ya había tardado, en salir el mensaje... A lo mejor no salió porque yo tenía el dedo pegado en la pantalla. No sé. La verdad no sé. Tiene trazo largo, excelente. Y el Pollo mandando el balón de cabeza fuera del área. Viene el Cachora, no levanta la bola. Y le faltó desayunar Cachora, ¿eh? Yo creo que se levantó tarde y se arrancó para el juego, ¿no? Sí, casi yo junto con los de Betovisión. Viene el centro, el Mono Alambre. ¡Uy! Peligroso, se termina por correr toda el área, pero no hubo nadie quien conectara ese esférico, Benji. Sí, ¿hay saludos, Julio? No sé, ¿dónde está mi teléfono? ¿Dónde está? Estoy mirando ahí todo el pinche mensaje. Qué buen gol, dice ahí en los comentarios, Eliseo López, que está viendo la transmisión, arriba los Tuzos, dice Cristina San. A huevo, dice, vamos a Irapuato. Ah, pero ya sabemos a quién apoya, ¿no? Sí. Allá, Eliseo. Y aquí ya me está regañando Alberto Ríos. Alberto Ríos, te dije, Beto, si algo sale mal, no quiero que me regañes. Dijo, no, tú dale. Y ya me está regañando. Funeado, ponle ahí funear a los mensajes. Sí, lo vamos a silenciar, ¿no? Al Beto. No tiene cara para decir nada. Que ahí anda en Mexicali, ¿no? Transmitiendo en la primera fuerza de Mexicali, en la urbana. Un partido bastante bueno también, Benji, el Manchester Vera contra el Álamo Islas, ¿eh? El 2 contra el 3, un partido bastante, bastante bueno. Cuando viene Jalisco acá por el centro del campo, puede abrir por derecha ahí con el Beto, se tarda demasiado, parecía falta, deja correr. Deja la ventaja. Deja correr ahí la jugada del árbitro central, porque viene una de peligro para el equipo del Irapuato, viene el Fideo con el Pájaro Barrón, no, era el Carnilla, le caían dos a la marca. Echa el centro, pero corta muy bien ahí el central Tacho, de cabeza, viene Carnilla. Muy bien ahí el árbitro, Benji, dejando correr la jugada. Sí, viendo que hay ventaja para el equipo local, deja correr la jugada. Se termina teniendo un poquito de pausa, ¿no? Pero viene aplicado ahí el reglamento por el árbitro. Hasta no amarillita, ¿no? Por ahí al jugador. Sí, no ha salido la pelota, ¿no? A lo mejor lo tiene contemplado, esperamos a que salga la pelota para ver qué tal. No lo consideraría yo de tarjeta, ¿no? Ya que es una barrida...
meramente deportiva, de fútbol, pero pues sí le termina dejando ahí el recuerdo, ¿no? Cuando viene Carnilla de pierna derecha ahí para el Mosque, excelente la barrida, viene el Lobito, va a pelear ahí en el aire, Fideo y el Chapo, ¿no? Le terminaron por marcar la falta, cobran rápido, viene el Mono Alambre, saca el disparo, ¿no? Hace así el recorte, se le alarga el balón, ¿no? Ahí al Mono Alambre ya no pudo hacer un disparo cómodo. Sí, terminan alegando una falta, ¿no? Después ahí del cobro, me parece que era para meter un poquito de calma, esperar que la gente se añadiera al ataque y luego buscar el centro de algún cabezazo. ¡Bueno, quinta! Uy, cuando viene Lobito, no le atinaba la bola, viene el Mono de Alambre, puede recortar a su izquierda. Por ahí, de repente, los jugadores pecan de utilizar mucho su pierna más hábil, ¿no, Benji? Por ahí, un disparo de pierna derecha se antojaba más bueno, ¿no? Sí, gambeta de más, ¿no? Además de que el equipo de Jalisco tiene repleto el área de jugadores, me parece que sí, coincide con un disparo a larga distancia ayudaría para romper un poco la línea de defensa, ¿no? Del robot. Sí, ya con demasiada gente en el área, pues es difícil meterte y escabullirte, ¿no? Entre tantas piernas ahí en el área. Eso me trae muchos recuerdos, escabullirte. Ya lo entendí, Benji. Yo soy de los que agarra los chistes ya tarde, ¿eh? Agárralo cuando quieras, pero tú entiendes. No. ¿Dónde estás, Sam Luna? ¿Dónde me hubieras mandado con cebreros, mejor Alberto Ríos? Iba a llegar bien asustado, pero... ¡Uy! ¡Viene el disparo del Carnilla! ¡Gol! ¡Gol del Carnilla! Cae el 2-0. Y el segundo para él de esta... tarde, excelente, y el Carnilla, lo decíamos, Benji, disparos de larga distancia, le cala al Carnilla y anota, ¿no? Un disparo imposible para el arquero. Sí, y lo que comentabas hace rato, un disparo a media distancia, buscar alguna variante, algo como buscar hacer daño al equipo de Jalisco, lo termina haciendo el Carnitas, un disparo que no llevaba tanta potencia, pero bien colocado, ¿no? Además me parece que toda la gente que había enfrente del portero le complicó un poco la vista, termina haciendo el lance un poco a destiempo y termina la pelota dentro de la pelota, de la portería, perdón, para el 2-0 a favor del equipo local. Sí, por ahí otro también que por la circunstancia del terreno, pues, iba medio botando, ¿no? Por ahí yo creo le brincó la mano. Sí, yo creo que tardó en reaccionar, ¿no? Por toda la gente que tenía enfrente, es un buen gol al final. No se lo esperaba, ¿no? Sí, no se lo esperaba. Sí, porque normalmente pues estaban metiendo con balón controlado hasta el área, pues te sacan un disparo y no te lo esperas, ¿no? Se bien. Parece el portero del IMSA y el portero de Leones, ¿eh? Pues el IMSA ya no existe, ¿eh? Bueno, ustedes saben quién es. No quiero decir nada para no tomarme a Vicente Iribarren. Quién es el Nacho, ¿no? El que se parece al Nacho. Nacho sin pelo. Un saludo ahí para Vicente y para... Ramón Divene, que no nos están viendo, andan a andar bien crudos, pero un saludo para ellos. Benji reventando hasta los que no están en los comentarios, ¿no? Yo extrañaba aquí al Benji, el más reventador de San Luis, ¿no? Y por ahí es Emanuel Escobedo el que te puso ese apodo, sí, ¿no? Sí, sí, Dano. Sí, el Dano. Un saludo para el Dano, que tampoco nos está viendo, pero por ahí debe andar. Tu fan número uno, sí, ¿no? Sí, sí, ¿después sí. De quién? ¿De nadie? No, tenía otro fan. Ya no tienes fans, ¿no? No más que el Dano. Bueno, me perdí mucho tiempo, entonces tengo que recuperar mi base de fans. Ya se cerró la página de fans, ¿no? De ahí de Facebook. Eran como 10,000. Sí, necesito recuperar mi base de fans. Ahí viene el Mosca. Viene el Mosca McFly, parecía bueno este trazo largo del pájaro Barrón, pero se recompone muy bien el lateral por derecha, viene el Lobito, puede comer metros, parecía falta, le queda la bola al Mosca, saca el disparo. O el cambio de juego, viene el Mono Alambre, le deja de cabeza al pájaro Barrón, muele poquito por la derecha, sacaba el disparo a larga distancia el pájaro, y viene, ¿quién es? El Chegas que ya se bajó demasiado de su posición, es delantero ahí junto con el Chicles, y a veces lo vemos recibir hasta su media cancha, ¿no? ¿Tú, Benji? Sí, necesita tener balones, ¿no? Entonces sabe que la única forma de obtener balones es bajando, haciendo el sacrificio. Está bajando más de media cancha, como bien lo estás diciendo. Está tomando la pelota. El problema es que no hay enfrente quien
darle la pelota para que pueda crear y pueda mandar una pelota al área para que el delantero del equipo de Jalisco pueda hacer algún remate, ¿no? Esa es la desventaja cuando los delanteros se tienen que botar demasiado. Sí, por ahí debe ser otro jugador, ¿no? El que te haga la función esa para que él esté ahí en la zona importante, ¿no? En la delantera para poder aprovechar esas jugadas. Viene, parecía falta, ¿no? Dice el árbitro que se levante, que no llore. Sí, los dos estaban jugando con el brazo, ¿no? Era lo que reclama el equipo de Jalisco, que hay un manotazo, hay un jalón. Terminan siendo los dos jugadores que terminan jugando y jalándose las manitas y pues bien aplicado y realmente por parte del árbitro, ¿no? A ninguno de los dos se lo marca. Sí, por ahí de repente a los delanteros no nos gusta que nos toquen, ¿no? Sí, son seres muy sensibles, ¿no? Los delanteros. Y no sabemos golpear. Sí, no saben ni golpear la pelota algunos, pero bueno. Bueno, también. Es lo que he notado yo, los delanteros cuando golpean, es muy claro, ¿no? Cuando golpean los defensas por lo menos la despistan, ¿no? Sí. El oficio, ¿no? El oficio de defender, no cualquiera lo tiene. El Cachorra que viene repuntando en su juego, Benji. Por ahí antes no era considerado tan por acá por estos lares y ya se está haciendo su reputación. Sí, ¿no? Su reputación ahí el buen Cachorra. Viene el contragolpe, viene Lobito. ¿Qué pasó? Nada. Viene Lobito, puede abrir por izquierda, ya le echa el grito al mono de alambre, viene el flaco. No, era el Carnilla, ahora sí viene con el mono de alambre, va a hacer el recorte, va a hacer su izquierda. Por ahí viene el disparo. ¡Gol! Gol del mono de alambre. Cae el tercero para el Irapuato. Excelente el disparo del mono de alambre. Esperó a que se venciera el marcador con la finta que le hizo. Se la acomodó hacia su izquierda y sacó el disparo y el mono de alambre. A segundo palo, ¿no, Benji? Imposible ahí para el arquero. Sí, bien, como bien lo menciona, ¿no? Esa cinta que le termina haciendo al defensa, termina desbalanceando tanto al portero como al defensa, ¿no? Entonces termina simplemente dando un pase hacia el segundo palo, al poste más lejano del arquero y termina clavándola, nada que hacer para el portero. Sí, un disparo sin tanta potencia, ¿no, Benji? Por ahí, más que con más colocación que potencia, y viene ahí el mono de alambre que... Y ya había tenido las suyas, ¿no? Las jugadas y hasta ahora pudo concretar. Van 39 minutos de aquí. ¿De cuántos son? Creo que 40, ¿no? ¿45? No sé, porque ahí en la primera fuerza A nos estaban dando de 35, ¿eh? No sé, sí, no sé por qué. No me había fijado. Yo sentía que eran muy cortos los tiempos, ya hasta que me fijé en la transmisión del partido. 35 minutos, ¿eh? Hasta la Master y Golden nos los pitan de 45, Benji. ¿Cómo que a nosotros nos los pitan de 35? Viene la equivocación del equipo de Jalisco, mandaban el centro largo. Pero queda ahí en manos del arquero, va a venir el despeje largo. Buscando ahí al Chapo, le queda la bola al Toñito. Pájaro Barrón, ahora con el Cachorra. Para Abraham que ya empezó a agarrar un poquito más de confianza, hacía muchos pases equivocados, ¿no? Al inicio del partido, viene Lobito en el mano a mano, no saber qué hace, tiene que ponerle calma, tocar hacia atrás con el pájaro Barrón, si lo hace puede tocar aún más atrás con el Cachorra, ya echa el grito, y puede tocar, no, era el Fideo, ¿no? Se precipitan, ¿no? Ahí el Irapuato, Benji. Sí, igual la calma que te da el marcador arriba, ¿no? Te da oportunidad de experimentar algunas jugadas. Te parece muy pronto también el partido para empezar a hacer ese tipo de jugadas, pero bueno, lo están intentando, ¿no? Sí, por ahí el Irapuato de empezar a manejar un poquito la pelotita sin desgastarte. ¿El Benji es él? No, ¿qué minuto va? Ah. Pon atención, maldita sea, Julio Shoa. No entendí. A Sam Luna, rescátame, por favor. 40 y medio. Ya no quiere venir a Sam Luna, Benji. Te odio, Sam Luna, te odio. ahí, convéncelo, Benji. No. Se respeta la decisión de cada quien. Sí. Pero te odio, maldita sea. Se le extraña acá a Sam Luna en las pantallas y pues es pieza clave, ¿no? El narrador oficial de televisión y pues se le extraña cuando no está por acá. Viene el Beto y no es el profe. Viene el centro de pierna derecha, excelente el cabezazo. No, saltó antes, ¿no? Por ahí el jugador, Benji, y pues...
cuando lo conectó el esférico, pues ya venía de bajada el jugador. Sí, tuvo que brincar antes, ¿no? Para anticiparse al defensa, lo hace de buena manera. La pelota termina yendo un poquito más arriba, ¿no? Entonces, parece que lo hace de buena manera. No termina logrando concretar el cabezazo con potencia. Uh-huh. Estoy viendo aquí el nombre que me puso Beto Ríos. Desde Ejido Irapuato, Tuzo Stadium. Ándale. ¿Y la pantalla, por favor? Remolino, ¿no? Vamos. Agarrar el hombre porque se nos va. Al mono y al cachorro porque también se nos va. Captúralo, Benji. Está como película, ¿no? Menos mal no estamos en Estados Unidos porque las casas de madera se nos van. Sí, nomás falta que salga volando una vaca por ahí. ¿Cómo se llama el ¿Cómo se llama el jugador del veterano que siempre le echan carrilla porque está muy delgado? El Cristian Bejarano, ¿no? Ah, sí, el pichón. El pichón. Lo bueno que no está el pichón porque ya lo viéramos allá, ya lo estuviéramos viendo allá volando, ¿no? Y que agarren la tiendita de los tacos, ¿no? Que se les van a ir también. Se les van a empolvar. Que los destapen para que sean tacos crujientes. viene el mosca McFly. Esperemos que no se caiga ahí la sombrilla. Viene el pájaro. Durísima, ¿eh? La entrada sobre carnilla por la espalda. Y nada, ¿no? Sí. Está. Ahí. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó ahí. Con la Betocam. Vamos a ver qué pasó aquí. Ahí está. Listos. Tiene el disparo de tiro libre del carnillo. El cabezazo. Gol. Gol del Fideo. Sí, ¿no? Sí. Gol del Fideo. Ahí el. No, el mosca no fue. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ahí se me pueden ayudar. Sí, ¿también? Fue el video, anota el cuarto el equipo del Irapuato, excelente el centro del Carnillas, después de un cobro de tiro libre, y ahí estaba en el momento exacto y en el momento justo ahí el buen Fideo para anotar de cabeza y alargar aún más el marcador. Benji. Sí, buen centro, ¿no? Por ahí los defensas se terminan quedando colgados. Muy bien centro por parte del Carnes, un gran remate por parte del Fideo, lo manda clavado, ¿no? Picado para que sea todavía más complicado para el portero meter el manotazo, pero bueno, es un gran remate y pone el marcador 4-0, este ya está liquidado, ¿no? Este partido me parece. Sí, por ahí quedan 45 minutos más del segundo tiempo, pero se ve, como está jugando el equipo del Irapuato, se ve imposible, ¿no? Que le puedan remontar. O empatar, ¿no? Por ahí necesita salir con otra cara el equipo del Jalisco para el segundo tiempo para intentar recortar un poco en el marcador y por ahí pues sacarle el susto, ¿no? Al equipo del Irapuato que no se ve por dónde. Sí, complicado panorama para el equipo visitante. Parece que en el medio tiempo tendrán que venir algunas modificaciones para aligerar un poquito la carga a los jugadores que están ahorita, ¿no? Aparte del calor. Se acabó, Julio. Sí, cuando se termina ahí la primera mitad, lo va ganando el equipo del Irapuato. Dos goles del Carnilla, uno del Mono Alambre y otro del Pideo. Los cuatro goles del Irapuato. Vamos a pausar un poco la transmisión y volvemos en unos 15 minutitos para el segundo tiempo. No cortamos, nada más. Nos muteamos. Thank you.
Vuelta, amigos de Betodición, para el segundo tiempo. Ejido Irapuato contra el equipo de Jalisco, lo va ganando el equipo local 4-0. Julio Ochoa en la transmisión, Néstor Magaña, el Benji, estamos de regreso, un saludo para todos. Tardecita calientita, Julio, muy agradable, no hace tanto calor, está ocurriendo viento agradable, pero de todas formas sabemos que en las tierras agrícolas de la región el sol se presenta de muy buena manera. Sí, imagina, porque es un valle, ¿no? Es como si fuera una ollita, ¿no? Que ahí se encierra todo el calor, Benji. ¿O estoy mal? Es una muy mala analogía, Julio, pero... Pero sí, ¿no? Sí, eso es planicie, ¿no? Eso es planicie, el sol pega completamente directo. Además de que ya estamos entrando a la época rica, a la época sabrosa, a la época de las albercadas, Julio, y de las carnes asadas. Cuando arranca el partido, bueno, la segunda mitad, ¿no? Ahí el Carnilla intentando sorprender al arquero. Un disparo desde la media cancha, ¿no? Vamos a activar el cronómetro. Me estantea este teclado porque tiene tres... Ah, sí, tiene tres clics. Tiene tres clics, ¿no? Clic izquierdo, clic en medio y clic derecho, ¿no? Sí, y el centro normalmente no sirve para nada. Ajá, pero nada más para confundir. Viene Lobito, filtra la bola para el Carrizo. Uy, le pitan fuera de lugar. ¿Qué opinas, Benji? ¿Te pareció fuera de lugar o no? Complicada, ¿no? Complicada porque estaban tirando línea y Carrizo va corriendo hacia enfrente. Se la vamos a dar por buena porque sí es una jugada un poquito cerrada, ¿no? Se acabó. Ah. Sí, por ahí concuerdo contigo. Difícil, ¿no? Que no te equivocas en una jugada como esa. Carrizo es un jugador bastante rápido y la jugada era rápida también, ¿no? Como para juzgar de correcta manera ahí. Viene el Jalisco por izquierda, por derecha, mandando el centro, corta muy bien el pájaro Barrón, viene el contragolpe, el mono de alambre, se suma ahí el Fideo, se equivoca, le cae el rebote al mono de alambre, toca por el centro, ahí con el Carrizo, Cristian López puede abrir por izquierda, le cae la bola ahí al Lobito, Carrizo que entró por el Mosca, ¿no? Por el Mosca, ahí en la delantera, la dupla letal. De la semana pasada, ¿no? ¿Cuántos se despacharon ahí estos dos? El Carnilla y el Carrizo. Siete del Carnilla y tres del Carrizo, ¿no? ¿Cuánto quedó? 15-1 contra Bataques, ¿no? Contra Bataques, Benji. Para que veas el potencial ofensivo de este equipo. Sí, 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 impresionante, ¿no? Dos goles del Mosca. Dos goles del Mosca. Hay que decirlo, hay que decirlo. pero impresionante el poder ofensivo del equipo de Irapuato, ¿no? Y se vio en este partido, ¿no? Por ahí el arquero del equipo de Jalisco había sacado algunas pelotas antes de que cayera el primer gol, si no estaríamos hablando todavía de un número mayor. Sí, por ahí es lo que le ha pasado a este equipo, incluso en el torneo de Copa de Benji, por ahí llegaban, pero no eran tan efectivos en la zona alta. Y en este partido, aunque lo van ganando 4-0, se ha visto que han tenido algunas fallas claras en la parte alta. Sí, más allá de fallas, hubo algunas dos, tres que sí fueron muy buenas atajadas del arquero, pero en general sí, un equipo muy tiene mucha llegada, pero no es tan contundente, ¿no? Como bien lo decías, si no, el marcador de este partido estaría mucho, mucho más abultado. Cuando viene, cobran rápido el Carnilla, se avivaban entre el pájaro Barrón y el Carnilla, pero se las lee muy bien ahí el equipo del Jalisco. Por ahí, ¿dónde quedaron la tabla? Por ahí me confundo con los nombres del Adriano Basilio, del Jalisco. ¿Por qué? La tabla, preguntaste por la tabla. No sé, porque aquí en el Carrizo no te dan a... No te dan a llegar por acá atrás que ande la Adriana o la pequeñina. Viene el mono alambre, la corta muy bien ahí el papi, sale rápidamente con el profe,
No, es el profe, es el Beto. Es que cualquier Beto le quiere decir profe. Ya lo extraño. Imagínate, estuve, jugué con el profe, en el IMSS hay como 20 profes. Sí. Más el profe Beto, pues a todos les digo profe, ¿no? Sí, sí, sí. Profe Benji. No me gusta, ¿eh? No me gusta, ¿no? Que me digan profe. Me profe te voy a decir. Al Benji siento, el sitio. Siento que cuando dicen profe voy a poner una taquería. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues casi todos los tacos se llaman tacos el profe, ¿no? Tortas el profe. Flautas el profe. No me he fijado, pero sí hay varios. No muchos, pero sí hay varios. Viene el centro, viene el cobro de tiro libre. Excelente Marcos, rechaza de puños. La manda fuera del área y va a venir Cachora y de Díaz con video. Le echaba el grito y estaba rompiendo la bola. Cachora se complica. Por ahí igual lo complicó más que nada el video, ¿no? Le mandó un papazo de pase. Ya con una marca muy cercana, Benji. Sí, arriesgó un poquito la jugada, ¿no? Terminó echando el pase para atrás cuando tenían presión encima. Era más fácil reventarla, acomodamos y salimos, ¿no? Presionamos desde arriba. Y por suerte ahí termina siendo un pelotazo que se termina yendo hasta saque de meta. Sí, por ahí. Cuando ahí hubo otro cambio también, ahí en el descanso del medio tiempo, entró Manuel Sández ahí en la defensa central y salió. Toñito e ingresó y Manuelito Sández, que también anda agarrando nivel, Benji. Sí, rodilla bendita, ¿no? Ahí desde Sández, malísimo, por cierto. Un saludo para él, tenía mucho que no lo miraba, ¿eh? Un gusto ver que ya está reincorporado después de la lesión que tuvo hace algún tiempo y que ya puede jugar con normalidad. Que sigue sin dar un peso por él, ¿no? No damos ni 50 centavos por el Sández, pero un gusto verlo de vuelta en las canchas. Digo, ya tiene mucho jugando, pero yo es la primera vez que lo veo después de mucho tiempo. Sí, por ahí ya no tiene la rodilla esa inmensa, ¿no? Que por ahí es la que suelen tener los jugadores cuando no tienen confianza, ¿no? En su rodilla, y por ahí nada más tiene una tela, más que nada como para sentirse él... Sí, como protegido, ¿no? Ajá. Como que tiene algo ahí que no sentirse tan inseguro para meter la pierna. Igual hay que tener cuidado de esas lesiones, ¿no? De repente los futbolistas no entendemos que necesitamos cierto tiempo de reposo y la ansiedad por patear la pelota nos gana. Entonces, esperemos que ahí el Sandis tenga una muy buena continuación con su recuperación y que no se termine lastimando. Sí, por ahí. Su piecito. Sí, por ahí yo cuando me lastimé la rodilla, 6 meses duré sin jugar. ¿Y tú cuánto llevas, Benji? Pues mira, yo sin jugar, de que no podía caminar, me aventé un año, ¿eh? Me aventé un año y ahorita ya tengo 4 años sin jugar. Sin caminar ni correr, que no podía correr. Pero caminar nada. Caminar sí, caminar normal, güey. Oh, okay. Pero no podía correr, no podía hacer esfuerzo. Por eso me esforzaba en trabajar y no podía. Era por la rodilla, sí, ¿no? Era por la rodilla. Aunque era trabajo escritorio, pero era por la rodilla. Viene Juanras, le estrella la bola y al carrizo en la espalda. Viene el Beto para el Chapo. Un trazo largo, no, era el Chegas que intentaba mandarle el trazo ya al Chapo. Viene Abraham con el pájaro Barrón, le cae rápidamente la marca el Beto, se lo quita de buena forma. Sí. Un poco rigurosa, pero sí me parecía falta, ¿no? Sí, por ahí, si no la marca, bien, ¿no? Sí, si no la marca no hay ningún problema, está en la raya. Viene el mono. Viene mono de alambre por derecha, va a hacer recortes de su izquierda. Tocaba mal ahí con el carrizo. Viene el Chegas por izquierda, se quita la marca. Puede tocar en corto ahí con el flicho. Así lo hace, puede comer metros. Ya le echan el grito ahí en el centro. Con el Beto, tarda demasiado. Le hace un tunelito aquí a Abraham que lo sacaron de su posición y está mal parado el equipo de Irapuato. Viene por el centro, puede ir por derecha, allá con el Beto. Sí, es el Beto, toca con el Chapo. Viene el disparo, el Beto, gol. Gol del Jalisco y cae el primero para ellos, el de la honra, ¿no? Hasta el momento ahí descontando muy bien el Jalisco. Los agarra mal parados, ¿no? Por ahí
yo creo que le afectó la que haya venido Abraham desde el centro del campo hasta cortar una jugada aquí en la banda, Benji. Sí, se tuvo que salir de su posición a cortar la pelota, como bien lo dices, ¿no? Termina dejando desprotegida la zona del centro y por ahí es por donde terminan echando la pelota, ¿no? No se terminan comunicando de buena manera ahí en zona baja. No pueden reventar la pelota y lo termina aprovechando de buena manera el Chicles, ¿no? Me parece la distancia por parte del equipo de Jalisco. El Beto fue el que metió. Ah, el Beto, simple y sencillamente empujándola, ¿no? Pero sí, mala. Tenía la pelota en el área contraria, ¿no? un mal pase hacia atrás, te termina condenando y te terminan metiendo un gol y vivos, porque si les terminan metiendo otro estarían apretando un cada vez más el juego, y todavía queda bastante tiempo en el partido. Sí, por ahí. Y creo que lo debieron escalonar por ahí los defensores o quizás echarte para atrás y que ellos lleguen hacia ti, ¿no? Por ahí tienen que pasar y pues entregó ahí Abraham. Sí, aguantarlo más que nada. ¿Qué fue? Fuera el lugar, ¿no? Pero por ahí lo reclamo, ¿no? Se hacen presentes. Carrizo reclama que no era fuera el lugar, ¿no? Ahí sobre el carnilla. 4-1. Quedan 35 minutos para Jalisco, ¿no? Para poder anotar 3 goles que los acerque ahí el empate y 4 para remontar. Sí, lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? De repente por ahí un momento anímico bueno te puede dar dos goles, incluso tres, y la confianza ya te da para empatarlo, ¿no? Te dejo. En el centro, de buena forma, corta muy bien ahí Juanra. Viene el disparo del Licho, pero se queda de buena manera ahí el arquero sin otorgar rebote. Viene trazo largo ahí para el Carrizo, parecía dura la entrada. Tocaba de primera ahí para el Carnilla, pero se va demasiado largo. Por ahí le grita algo este número 12, el Pollo, ¿no? Ahí al Carrizo. Le deja la patadita y luego ella grita, Se le echa, cuidado con eso, ¿no? Porque luego te voy y no la vas a aguantar. La típica de los defensas, ¿no? Sí. Te doy y no vas a aguantar. Te golpean y dice a la otra. Sí, a la otra no te levantas. Sí, típica de los defensas, ¿no? Primero amenaza y luego ya te dan. Sí. Ahí reclama el equipo del Jalisco, pedían una falta, pero no la otorga el árbitro. Él viene Carnilla, está en buena posición, sí, no está ahí fuera. El lateral de aquel lado es el que estaba habilitando. Sí, se quedaba colgado el lateral por derecha y por poco los andaban clareando el equipo del Jalisco. Pero se anticipa muy bien el arquero, sale de buena forma. Para reventar el esférico, Benji. Sí, jugando muy bien el área, leyendo muy bien. Creo que él mismo se había dado cuenta incluso que estaba metido por ahí el defensa lateral derecho. Y termina dando unos pasitos hacia adelante para poder cortar la pelota. Viene el Irapuato, Julio. Sí, cuando ahí viene... No, era así. El Irapuato viene Abraham. Vamos a ver qué hace. Andando batiendo un poquito aquí con la señal de internet. Vamos a ver qué pasa. Ahí ya como que se quiere recuperar, ¿no? Ya empezó la época que vamos a batallar con el calor, Benji, ¿eh? Con... El calor daña la señal de internet. Cosa que la gente no sabe. Por eso de repente también en las casas en tiempo de calor fallan mucho las señales de internet, ¿no? No es tanto de repente la compañía. Entonces hay que estar
preparados, hay que estar preparados. Interfieren, ¿no? En las ondas del Wi-Fi. Sí. Las microondas, ¿no? Uh-huh. Ahí ya le bajé, creo que ya se arregló. Ahí, bueno. El 5G venía a solucionar esos problemas, si mal no recuerdo, ¿no? La red 5G. Más allá de que quieran controlar nuestras cabezas con chips implantados en la vacuna, era uno de los problemas a solucionar que traían las antenas de 5G. Reducir, ¿no? Las interferencias de... De otras ondas. Sí, al haber receptores de señales a menor distancia, pues amplifican la señal, ¿no? Entonces el internet funcionaría mucho mejor en los aparatos. Y pues, ¿cómo nos ayudaría eso en el valle, ¿no? Más que nada, ¿no? Sí. Sí, digo para... el Benji. Pero, digo, para países como México, como el resto de Latinoamérica, a lo mejor sí tardaría un poquito más en ser implementado, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. No creo, por ahí escuché que alguna compañía de color azul y logo blanco que ¿De Catalyze? de telefonía, Benji. De bebidas alcohólicas. Estoy alucinando, es que ya se antoja. Creo que ya lo iban a empezar a implementar, ¿eh? Ah, muy bien. Esperemos, ¿no? Esperemos porque viene el internet de las cosas, que ya es realidad en muchos países. Entonces, para no quedarnos tan rezagados, ¿no? En nuestro queridísimo país. Nosotros hablando de señales y de todo, ¿no? Sí, también hay, sí. Hay que... Sí, no, hay que darle conocimiento a la gente. Gente, ¿no? Que sepan, hay que darle cultura, no nada más venimos a decir tonterías, como a Sam Luna, sí, como a Sam Luna y Alberto Ríos. Ya no tolero al maldito Alberto Ríos. Un fin de semana con él en Tijuana me bastó para odiarlo. Imagínate, yo me voy a ir con él a Obregón y al último me la bajé del barco, ¿no? No, deja tú, me quería mandar a mí contigo, Obregón. ¿Qué? No, ese no lo escuché, ¿eh? Sí, yo fui ahí, No más que me cambiaron la fecha de salida, me había dicho que era en viernes y por resulta que era en jueves. Y yo había pedido permiso para el viernes y ya no lo pude mover. Me avisó el miércoles, ¿no? Como suele ser, ¿no? Te avisa un día antes. Como suele hacerlo. Y entonces me dice, no hay pedo, me dice. Y cuando viene el Irapuato en el contragolpe, viene Carnilla, parecía fuera el lugar para cortar su pierna izquierda. Va a sacar el disparo, excelente la barrida del Chapo. Sí, dice, quedándose ahí con el esférico. No, no era el Chapo. Era el Papi. Pero por poco se la robaban de nueva cuenta. Se equivoca el Papi, ¿eh? Saca la barrida bien, pues revienta la bola, ¿no? Revienta la bola y no te metas en problema, ¿no? Termina cometiendo una falta ahí en linderos del área y con los tiradores que tiene el equipo de Irapuato, ¿no? Termina metiendo a tener un problema mucho más grande. Veían fuera de lugar en la segunda jugada, antes de que el Carnes tomara la pelota. Y decían que en esa jugada es en la que había fuera de lugar. Me parece, a la posición que tenemos, que no era, que salían en buena posición. Se viene la barrida extraordinaria del Papi, y en lugar de echar la pelota hacia afuera, como bien lo comentaste, termina comprometiéndola. Un poquito de más, ¿no? Oportunidad importante para el equipo de Irapuato. Por ahí hubo una tarjetita amarilla por alegar también. ¿A quién? ¿Para quién? No alcanzo a ver el número. Pero es ahí el que está con el 19. El 19 es el Chegas. El Chegas se va amonestado. No lo apunto porque sé que me va a olvidar. Digo, no lo apunto porque sé que no me voy a fijar. No es que se me olvide. ¿Dónde está? Viene... ¿Sabes que con dos está difícil? Sí, está complicado. Los que vengan, está difícil transmitir con dos personas nada más. Sí, muy muy complicado ya con tanta tecnología que utilizamos. No terminan echando el disparo por un lado, termina sin peligro la jugada. Cuando cobra rápido el Jalisco, quieren aprovechar cada segundo, cada instante del partido para
para intentar anotar ese segundo que les dé la ilusión, ¿no, Benji, de poder alcanzar al Irapuato en el marcador? Sí, es importante recalcarlo, ¿no? Si el equipo de Jalisco anota un gol en los próximos 10 minutos, me parece que va a ser factor importante para que vayan a buscar los otros dos, ¿no? En cambio, sí se ha visto un poco la baja el equipo local. Uh-huh. Necesitan también meter un gol para terminar de finiquitar el juego, ¿no? Cualquiera de los dos que meta el gol va a ser un embrión anímico y me parece que va a marcar el ritmo del partido. Sí, cuando viene trazo largo para el Chicles. Bien, ahí Manuel Sández mandando la bola hacia afuera. Y Juanra enviando la saque de banda. Sí. Por ahí el Irapuato le bajó bastante, ¿no? En este segundo tiempo. Y roja para... ¿Para quién? El Chicles, creo que es. Ahorita se los confirmo, pero creo que sí es el Chicles, ¿no? El 18. Sí, sí es el Chicles. Se va expulsado, ¿no? Por ahí un reclamo sobre el arquero. Sobre el árbitro, perdón. Roja directa, ¿no? Doble amarilla. Doble amarilla. Doble amarilla, me dice el buen Benji. Y pues deja su equipo con 10. Y ya con 10, ya lo veo aún más imposible, Benji. Sí, lamentable este tipo de situaciones, ¿no? Donde los jugadores de repente por ahí pierden la cabeza y se engranan en demás. Vienen a jugar fútbol, ¿no? No vienes a conquistar un país, no vienes a dominar una economía, vienes a patear una pelota para meterla abajo de tres palos, ¿no? Relájate y ponte a jugar, diviértete, relájate y ponte a jugar, ¿no? ¿No? Que no te hagan enojar, Benji. No, ya me enojé. Una cerveza para que se me baje. Ahorita llegamos ahí a la junta de mejoras. Para la de ti, ¿no? Para ti, porque yo no. Yo cero alcohol. Sí, yo no agarro el carro. Yo no agarro coche en carretera porque me da miedo, ¿eh? Nunca de ese. Ya me dijo Alberto Ríos, ¿eh? Me quieren mandar con Cebreros. Cebreros maneja en ciudad como si anduviera en carretera, Benji. No, manejo con Cebreros, que vamos a comentar. Creo que ya todo el mundo lo sabe. Ni que mejor yo manejo. Me voy desde las 8 de la, desde las 7 de la mañana, pero voy a llegar sanito. No, no lo dudaría, ¿eh? Llegamos como... ¿Cuánto llegamos, no? ¿Como 40 minutos? Yo sí me aventaría una hora, ¿eh? Carro, carretera y yo con la cajuela abierta con el parco de atrás. Tenía 120 y como si nada, ¿eh? Para mí era una brisa. Pero los carros de atrás bien asustados. Ah, sí, no, yo por eso lo bueno que no sirve el espejo para ver para atrás, ¿no? Vamos a ver cómo se termina acomodando el equipo de Jalisco, si quieres, ¿no? Cuando volvemos, por ahí nos andan tomando la sombrilla que traemos, la misma que nos vamos a llevar al golfo, ¿no? Sí, de aquí agarramos la carreterita y fuga para el golfo, ya que no pudimos ir a Rosarito. Ya que... ¿Sí, no? Cierto, ¿no? Ya que no pudimos ir al... ¿Cómo se llama? Al Spring Break. Que se miraba bueno, ¿eh? Por ahí miré unos videitos y se antojaba ir para allá. Sí. Ya luego, ¿no podemos ir a transmitir eso, eh? Pues
estaría bien, ¿eh? Unas cápsulas como Adrián Marcelo. Que me gustan mucho las cápsulas. Mandamos al Beto de compañito, ¿no? De algo que haga el Beto Ríos allá. Dar lástima. Bueno, sale el mono. Ahí cambia, sale el mono. Sale el mono de alambre y... Y entró... Sergio Martínez, el cachora, ¿no? El otro cachora. Así como hay un montón de cachorras en el desierto, pues en de apodos también, ¿no? Sí, de apodos también. Hay cierto tipo de cachorras también, ¿no? Estaría bien investigar luego eso. Pero bueno, viene Irapuato. De lagartijas, viene el cabezazo. Gol de número 12. Lo grita ahí el Mosca, iba a decir algo, pero no. Ahí sí me puedes ayudar con el nombre. De Brian, recién ingresado, Brian Chávez. ¿Entró por quién? Por el mono. Entonces, el mono por el Jerry. El mono acaba de salir. Sí, el mono salió por el cachora, ¿no? Sí. Y el Jerry entró por el... No, el Jerry salió por Brian. Así es. Sí, anticipa de buena manera al portero, ¿no? Parecía que no llevaba nada esa pelota. Le termina picando antes al portero y se la termina perdiendo ahí, ¿no? Aprovecha muy bien Brian y la termina empujando hacia adelante sin ningún problema. Lo que comentábamos, ¿no? Cualquiera de los dos que metiera el gol primero iba a terminar derrumbando anímicamente al otro, termina siendo el equipo de Irapuato y ya se nota un poquito al equipo de Jalisco, y prácticamente todo el equipo tirado para atrás, solo con el punta esperando ahí algún pelotazo, ¿no? Que se ve bastante complicado. Sí. Y por ahí yo creo ¿qué harías tú? ¿Buscar algún golecito? Uy, viene Carnilla, recepciona la bola, busca el disparo. ¡Gol del Carnilla! Excelente, el centro del Carnes, perdón, del pájaro Barrón, el Carnilla la baja como con un guante, le hace un par de fintas al arquero y se mete prácticamente caminando al arco. Sí, como bien lo comentas, ¿no? Termina metiendo la pelota y el pájaro para el Carnita, la termina bajando con una clase impresionante. Le hace una magia al portero, el portero se lo termina comiendo, le hace la pelota hacia el otro lado, simple y sencillamente empuja la pelota. El Carnita hace un gol con una calidad técnica bastante, bastante buena, ¿eh? Ahorita ya no se oye eso. A ver, vamos a ponerle aquí el internet porque está bueno el calor, ¿no? Por ahí afectándonos. Recuerdo las primeras transmisiones que íbamos al Janitzio, cómo le sufríamos, Benji, ¿eh? Bastante, bastante. Sí. La cuestión del calor, ¿no? Lo que ya comentamos. Y más en el valle que no hay tan buena señal. Tan buena recepción. Sí, es un poquito complicado de repente hacer estas transmisiones. Te dejo, viene Carnilla. Viene Carnilla de nueva cuenta buscando el séptimo.
Viene Brian para Carrizo, Cristian López hace un par de fintas, toca con el Carnes de zurdo para zurdo. Viene Carnilla, parecía mano, puede buscar el disparo de pierna derecha, saca el disparo. Facilito ahí para el arquero, que va a venir con un trazo largo. Para este número 10, se viene el Chegas, se quita la marca. Nadie lo termina por tumbar, ¿no? No hay necesidad de... Sí, eran 4 contra 1, ¿no? No había necesidad por ahí de buscar bajar al jugador. Simple y sencillamente te le plantas, ¿no? Y le hacen un 2-1 o alguna cobertura después de... Pero bueno, ya entramos en esa parte del partido que va a ser ríspida, que va a ser estar tirando patadas a diestra y siniestra. Vamos a ver cómo termina esto. Sí, por ahí ya al último pues no debería agregar nada, ¿no? ¿Para qué? Para cuidar la integridad de los jugadores. Sí, está liquidado, ¿no? Ya el partido. Ahí viene el entrenador. Que manejen la pelotita, ¿no? Por ahí sin intentar conducir de más para evitar también eso, ¿no? Que les den entradas duras. Ahí mandaban a la guerra y a este video. Y va a ser saque de meta para Jalisco. Viene el trazo largo, le cae la bola ya a Cristian López, el Carrizo, el ex Interplaya de la Liga de la Liga Premier, ¿no? Ahí de Yo nunca he entendido eso de las ligas, Benji. ¿Cómo esa liga a dónde asciende o cómo es eso? La segunda división vendría a ser la tercera división del fútbol mexicano, está la primera división, está la extinta Liga de Ascenso, que es la liga fuerte de expansión, y luego está la segunda división. La segunda división se divide en dos ligas según la capacidad de infraestructura y financiera que tengan. Está la Liga Premier, que es la liga, se podría decir, de ascenso inmediato a la Liga de Ascenso. Y está la Serie B, si mal no recuerdo. La Serie B son los equipos que no tienen tanta infraestructura o que son equipos filiales directos de equipos de primera división y que buscan competir en liga, ¿no? Ahorita lo seguimos comentando después de esta jugada. Cuando viene el centro ahí del Jalisco, corta muy bien la defensiva del Irapuato y se arma el contragolpe. Viene el Cachora por derecha con el Carnilla. Puede tocarle de nueva cuenta. Ya lo ve. Puede mandar el trazo largo allá para Brian Carrizo. Ya le alza la mano izquierda para que le mande el trazo largo. Toca en corto con Abraham. Para Fideo por derecha. Ya puede abrir con Sergio, el Cachora. Vamos a ver qué hace. Hace cambio de juego. Uy, por poco la intercepta. Y este número 21, el Chapo. Viene Cachora, que le suma el ataque. Viene Cachora, viene Díaz. Alcanza la bola. Parecía que se tropezaba, se equivoca. Nadie se le acercó, ¿no? Pensaron que se le iba a escapar la bola. La rescató y nadie estuvo cerca ahí para... Sí, igual. Para recibir la bolita. No le pegan el grito, ¿no? Termina echando la pelota para atrás pensando que algún compañero iba a cerrar. No levanta la cabeza tampoco y la termina regalando al defensa. Se viene otra vez Cachora. Y ahora viene el otro Cachora por derecha. Viene Sergio Martínez. Uy, falta de este número 74. Falta del Flicho. Ahí sobre Martínez. Este Martínez que es muy bueno, ¿eh? Yo lo he visto por allá. Incluso jugó con nosotros en una Copa UT. Y bueno, creo que es del 57, si no me equivoco. Desconozco. Por ahí.
Por ahí el profe Beto lo usaba de punta, de delantero. Sí, por ahí se equivoca el Carnilla intentando madrugar al arquero. Pues ya. Lo que te da, ¿no? Ir ganando tranquilamente con un marcador abultado y. Con 10 hombres. Y con 10. Sí, está liquidado ya el partido, ¿no? Lo que pase de aquí en adelante va a ser mero trámite. No sé. Estos criterios de repente de los árbitros que tenemos en tener que dejar todo el juego, ¿no? ¿Bien? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando. Ya pero, no voy a comentar nada. ¿Pero a qué te refieres? ¿A que sí, ya lo acabaron? ¿O cómo? Sí, ¿se podrá hacer? Es que no se puede porque el más que nada por los goles, ¿no? Ese la diferencia de goles. Ese es el detalle. Pero hay torneos. Por ejemplo, los torneos de copa, uh-huh. que creo que son los que no se cuenta tanto el goleo, pero bueno, uh-huh. reglas son reglas. Estaría bien proponer, es algo lo que existía antes, ¿no? Que a los 7-0. Ajá, knockout, ¿no? Que lo acababan. Y ya creo que eso ya no existe, ¿eh? O en raros torneos, por ahí en las juveniles, tal vez. Y en la femenil creo que todavía existe, ¿eh? Órale. Sí, sí, diferencia de 7 goles, pues se acaba, ¿no? Ya el partido. Ahorita pues ya lo vimos, ¿no? La semana pasada que ganaron como 15-0. Y pues continúa, ¿no? Hasta que se acabe el partido. Uy. ¿Qué? El Betomóvil. ¿Tenemos comentarios, Julio? Es béisbol, ok, show, como la Puma, Jalisco, elegido Jalisco subiendo como la espuma. Los leí muy tarde, ¿no? Los leí muy tarde, yo creo. Estaban bien, ¿eh? Antes de la expulsión, estaban jugando muy bien. Y pues la expulsión nos terminó por derrumbar, ¿no? Sí, coincido. Incluso tenían para las cuerdas, ¿no? Metido todo el equipo de Irapuato. Termina pasando la expulsión y pues bueno, lo comentamos en su momento que era el bajón anímico para el equipo visitante. Ahora vamos a ver si no se lleva la canasta llena de goles. Que como vemos jugar ahí al equipo Irapuato, como uh-huh. que también se relajaron, ¿no? Entonces ya hay jugadas, no son tan intensos, no buscan tanta claridad en los pases. Me parece ya ellos mismos saben que está liquidado el juego. Sí, por ahí también el Jalisco, pues ya vería yo mejor cuidar que no te metan más a que buscar ahí algún gol, Benji. Sí, también puede ser una opción. Ya sé el planteamiento de cada equipo, ¿no? Más que nada para la diferencia de goles que pudiera ayudarte, ¿no? Para tal vez clasificar o clasificar en una mejor posición. Por dos. Cuando viene Carrizo, ahí en el centro del campo, Carrizo que juega ahí en la primera fuerza A con Tepa Michoacán, Tepa Michoacán que es una especie de combinación de CNOP y Michoacán, ¿no? ¿Por qué se llama Tepa? No sé, la verdad. Ah, porque creo que porque ya no está ahí el buen Saúl Uribe Pelayo, ya no está ahí manejando él y pues era lo del Valle, pero no sé quién sea Tepa. ¿Qué es Tepa? Es mi duda, ¿no? Viene el disparo del Jalisco, viene ahí el arquero Marcos. Tepa, ¿hay alguien que nos está escuchando? Si es que alguien nos está escuchando,
que nos diga por qué se llama Tepan, Michoacán. Ahí está el Chinchito Uribe y el buen de Michoacán. ¿Cómo se llama? El Chame. El Chame, allí dirigiendo ese equipo. El Chame no, no tan involucrado, pero ahí siendo parte del equipo ese. Trae un buen equipo, ¿eh? La primera que está levantando. Son 8 equipos. Cuando parecía que... Sí, me parece muy rápido también, ¿no? Es decir, que está levantando, pero sí es importante que esa liga se mantenga, pues se mantenga estable, ¿no? Y se mantenga vigente, sobre todo, te dejo. Viene Carnilla ahí, se equivoca en el pase. Sí. Por ahí... Se salieron algunos equipos cuando hubo el cambio ahí de presidencia, pero... Sí, como que ese campeonato nacional sub-20 no trajo muchas cosas buenas. ¿Te dejo? Ah, qué buen disparo. Sí, bueno el disparo ahí, pero se queda de buena forma y el arquero sale en cortito ahí con Juanra. Qué buena altura tiene el arquero, güey. El arquero Marcos ahí de elegido Irapuato ahorita estaba ya antes de que entrara. Tiene físico importante para un arquero. Sí, es. Pues la altura en cualquier jugador es una característica física muy buena, ¿no? Para ellos y en el arquero aún más, ¿no? Que te ayuda a llegar a casi cualquier rincón del arco. No como los porteros Chapito. Bueno, aunque Jorge Campos era el Chapito y llegaba a cualquier lado, ¿no? Como un gato. Estamos hablando del arquero mexicano. Del mejor arquero mexicano de todos los tiempos, ¿no? ¿Qué? ¿Hubo otro arquero? ¿Adolfo Ríos? ¿Adolfo Ríos no? ¿No era un arquero? Sí, hay varios arqueros que fueron muy buenos. ¿Te tocó verlo jugar? Adolfo Ríos, sí, sí me tocó verlo jugar en el América. ¿Y era muy bueno? Era muy bueno Adolfo Ríos. A lo mejor no tenía tantos reflectores como Jorge Campos, como el Conejo Pérez, como el mismo Osvaldo Sánchez. Pero era muy bueno, ¿no? Y esa es la problemática en cierto momento con los porteros. O sea, de repente el portero que termina siendo más mediático es el que termina siendo el titular de la selección. Como está pasando, ¿no? Sí, sí, en su momento fue Osvaldo Sánchez, en su momento el caso de Ochoa, por el caso de Jonathan Orozco, que para mí siempre ha sido uno de los mejores arqueros mexicanos y no ha tenido tanta oportunidad en selección, Luis Michel, el mismo caso. Entonces, sí, yo creo que es un tema más mediático. Y se siguen preguntando por qué mandan a Orozco, y Orozco es un muy buen arquero, ¿eh? No, Orozco es de los mejores arqueros mexicanos en los últimos años, ¿no? Y prácticamente desde que debutó en Monterrey ha tenido un muy buen nivel, pero es un jugador ya mayor, ¿no? Ajá, ahorita es un jugador mayor, pero en su momento era un jugador de esos que llaman problemáticos, ¿no? De esos jugadores con características de líder y con un carácter muy, muy complicado para algunos entrenadores, por eso el tema de que no lo terminaban convocando a veces. Cuando viene ahí el fideo, larga la bola, parecía penal, viene el pase y fuera de lugar, es lo que termina por sancionar el árbitro. Sí, que todos lo sabían, ¿no? Uh-huh. Ahí festejó el gol. Por ahí, lo mismo que pasa con Cota, ¿eh? Yo diría, Cota es muy buen arquero, pero no tiene los reflectores, Peñi. Fíjate que a mí Cota nunca me ha gustado, ¿eh? Nunca me ha gustado como ha jugado. Sí tiene buenas cualidades, pero me parece que no tanto para selección. A mí sí se ve muy bueno, Me parece que había mejores arqueros en su momento. Digo, ya yo creo que su momento de selección ya pasó. ¿Ya pasó? Uh-huh. Caso parecido al de Talavera, ¿no? Que también... Pero Talavera sigue dando muy, muy buen nivel, ¿eh? Sí, pero no te manejaba tanto marketing como Shoa, ¿no? Que al final de cuentas fue el que terminó quedándose con la titularidad y terminó sentando a Talavera. Si juegas en América, vas para selección, ¿no? Dicen. Digo, tampoco es lo mismo que antes, ¿no? Yo creo que ya todo eso
el tema de los convocados y todo ese tema ya se maneja también cuestiones meramente económicas. Publicitarias, ¿no? Sí, 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 no es un secreto, ¿no? No es un secreto que pase eso en México. Y pues por eso las otras elecciones andan levantando, ¿no? ¿No? ¿Sí? Ya vemos Estados Unidos, Canadá, andan con todo. Viene el disparo de Brian, facilita ahí para el arquero. Sí, pasa mucho también que no hay tanta presión social, ¿no? Sabemos que aquí a los futbolistas se les exige como si fueran, no sé, reyes, no sé. Y en Estados Unidos y Canadá no, es una cultura completamente diferente. Qué bien ahí, Brian deja pasar la bola, ahora viene Carrizo, se quita el arquero, puede sacar el disparo, Carrizo, se quita el defensa, dispara, gol del Carrizo, golazo del equipo Irapuato, Brian inteligentísimo, ahí Brian dejando pasar la bola, sabiendo que estaba en fuera de lugar. Y Carrizo, pues, haciendo una genialidad, ¿no? Ahí quitándose al arquero, luego al defensor y metiendo el balón facilito. Sí, lo que comentábamos hace rato de la tranquilidad que te da ir con el marcador arriba, ¿no? Si este partido fuera 1-1 o 0-0, le habrían temblado un poquito más las piernas para definirlo, ¿no? Le terminan dando la pelota de buena manera, termina de frente al arquero, un amague, se lo quita y termina haciendo el otro amague al defensa que iba entrando, ¿no? Una jugada muy, muy bien terminada por parte de Carrizo, pero reitero, la tranquilidad que te da saber que vas con la ventaja en el partido. Lo dije fácil, pero no era fácil, ¿no? Por ahí la hizo ver fácil. Sí, 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 una jugada muy complicada, ¿no? Yo hago eso y me caigo. No, tú te quedas sin rodillas, uh-huh. O la abuela. No me hubiera ni podido quitar al arquero, Benji. Te hubiera marcado fuera de lugar. Yo hubiera estado en el lugar de Brian, voy por la pelota y fuera de lugar. Ahí acaba la jugada. ¿Qué minuto vamos? Minuto 38 casi. Pues a 40, ¿no? Que lo acabe. ¿Sino? Para ir por las heladas. A mí no me van a quitar esa idea, Y si te cierran en la cara, ¿no? Ir a la junta de mejoras. Deja tú que no nos paguen hoy. También. Lo bueno que Julio Show trae dinero y puede ser proveedor. Va a ser mi sugar el día de hoy. Yo fui por ti y estaba a comprar las cheves, ¿no? Las cheves. Y estuviste a punto de comprarme una coquita, pero pues no. No fue había antes. Sí, había. Falta ahí del Carnilla, que no era, pero pues está bien, ¿no? Para calmarlo un